Permítanme recordarles una vez más que debido a la pandemia nuestra madre de Cáceres no va a poder procesionar esta tarde por nuestras calles de Tarancón. Debido a esto vamos a intentar solventar un poco este tema y a partir de las 7 de la tarde quien quiera venir al templo va a encontrar, en este caso, va a ver a la Virgen de Río Sánchez, nuestra madre, puesta en la carroza en el centro del templo. Desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche va a estar presente para todos ustedes. Quien quiera venir a demandarle, a pedirle lo que sea o lo que quiera. De todas formas, estoy seguro de que ella los miércoles va a recibir con los brazos abiertos. Gracias, buenos días. Señor, ten piedad, soy pecador.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor: y tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las clases de Judá, de ti voy a sacar al que te ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, en tiempos inmemorables. Por eso los entregará, hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá, junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano los predestinó,
a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, lo llamó. A los que llamó, lo justificó. A los que justificó, lo glorificó. Palabra de Dios. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Palabra del Señor. Riánsares, para nosotros ya no es ni un río ni un paraje, eres tú. Hemos dejado de decir Belén Éfrata para decir Riánsares. Y parafraseando al profeta Miqueas, y tú, Riánsares, pequeña entre las clases de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Te hemos hecho nuestra, Riánsares, y nuestra tierra ha venido a ser ahora tierra santa de tiempos inmemoriales. Te hemos acogido como José, el hijo de David, porque la criatura que hay en ti viene del Espíritu Santo. Él mismo es la paz, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito este día en que tú, Virgen de Riánsares, naciste y comenzaste a ser la estrella matutina, la que anuncia el nacimiento de un nuevo día. Jesucristo, luz de luz, día eterno del eterno día. Con razón eres llamada aurora de salvación. Virgen
Virgen de Riánsares, puerta del cielo, por ti nacerá el Hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo, la única puerta de acceso al Padre. En tu seno se formó la santísima carne que fue abierta en la cruz, llaga sagrada, verdadera puerta del perdón. Cuando la vida, queridos hermanos, vaya cerrando una a una todas las puertas, y es que cuando venimos al mundo tenemos abiertas todas las posibilidades, o muchas. Esas posibilidades son como puertas abiertas que al elegir vamos cerrando y quedándonos con otras, las cuales también van cerrándose a lo largo de nuestra vida poco a poco. La juventud, la belleza, el vigor, el éxito, la salud. Cuando una a una todas las puertas se hayan cerrado para nosotros, tú, Riánsares bendita, serás puerta del cielo siempre abierta, la única puerta abierta. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María de Riánsares, puerta abierta sin trancón para nuestro pueblo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María, templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes, como María, consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por nosotros, para que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen María nos haga fieles y agradecidos tanto en los momentos de prueba como en los de alegría, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones particulares de cada uno, por nuestros difuntos, especialmente por los difuntos de la familia Rubio Polo, roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de tu unigénito, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva nuestra ofrenda aceptable para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora de Rías, ¿sabes? Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente los de la familia Rubio Polo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. El gesto de la paz, como siempre, últimamente no nos damos en las manos, ni abrazos, ni besos. Daos con las manos la paz.
pecado del mundo. Dichos los llamados a la cena del Señor. Para comulgar, entramos por la senda central y salimos por las naves laterales. Empezamos primero desde atrás y vamos poco a poco hacia adelante. Los que van a comulgar se quedan de pie, como siempre, los que no van a comulgar se sientan.
Oremos. Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.